Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal se la están pasando en esta cuarentena? Vengo a darles unos aplausos porque lo están haciendo bien, ¿eh? Creo que todos estamos haciendo el esfuerzo, creo que vale la pena. Pues vengo con un video. ¿Cómo la ves? Vamos a platicar tú y yo acerca de lo que está pasando en el mundo de una manera dinámica. Vamos a analizar 5 países, los tomé al azar y el mundo está loco, pero vale la pena seguir. Hay que echarle ganas. Seamos francos. Y empezamos con la India. Vaya que desmadritos se han montado porque es un país de 1.300 millones de habitantes. Y no es fácil tener la cuarentena más grande del mundo. Se prevé que es un país que va a cambiar. Las cosas van a ser distintas en la economía, en la salubridad, en la naturaleza. Créeme, va a ser totalmente distinto visitar la India después de este desmadre. Pero bueno, siempre poniendo la nota amarilla, un grupo de mexicanos, ¿cómo no? Andaban ellos de paseo, ¿no? De turistas en la India. Todo el puto país está en cuarentena, no puedes estar disfrutándolo ahorita. ¿Y qué crees? ¡Qué puto oso! Los detuvieron y los pusieron a escribir 500 veces, sí, como niños de primaria. Lo siento. Ay, Dios. No vamos a entender, ¿no? Yo creo que creemos que vamos a ir a otros lugares y desobedecer como nos vale madre aquí, ¿no? Pero no es así. Ya los quisiera ver a aquellos que van a hacer sus pinches marchas, a rayar monumentos, a vandalizarlos. Los voy a trasladar en ese escenario a Rusia. Créeme, no importa el género. Ahí te sientan de un putazo porque hay cosas que se respetan. Ojo, que no estoy a favor del abuso de autoridad. Obvio que no. No puedes pasarte de verga como lo hacen en la India, cara. Hay videos que no son fake. La neta, ahí parece que fueran sus hijos. Por cierto, les cuento, ya se me acabaron las cervezas artesanales. Estoy tomando de esta marca comercial que no está tan mal, ¿eh? Lo que no me gusta es el gas. Eso que provoca que erutes o ese rollo de la cerveza normal. Pero bueno, no nos podemos poner de mamoncitos, ¿eh?, en estas circunstancias. ¿Pero qué crees? Hay un país en el mundo que no tiene coronavirus. Son tan pinches perrones que les ha valido madre. El COVID les ha hecho lo que el viento a Juárez. Claro que sí, estoy hablando de Corea del Norte, el supremo líder, como siempre. En ese país no hay un caso reportado tan siquiera. Eso que casi 200 militares han muerto por síntomas similares, es simple chisme. Que si hay un caso a las 9 de la mañana y a las 9:17 ya desapareció, es obra de Kim Jong-un. Vaya que pinche gordito, está pesado, Bueno, ya sabemos que está pesado, pero está haciendo las cosas muy bien, hijo de su pinche madre. Yo no sé por qué ese país no ha sido invadido todavía por Estados Unidos. Es un tema que lo vamos a tratar después. Obviamente las cosas estaban de la verga y ahora están de la verguísima. Buenas vibras nomás y pobre gente, güey, neta. Qué poca madre. El tercer país que ha estado en boca de muchísima gente ha sido El Salvador, porque tienen un presidente diferente. El vato es joven, tiene mentalidad fresca y eso le ayuda a transmitir esas ideas al pueblo, ¿no? Obviamente existen un grupo de animales que no le hacen caso. Trata de incentivar, no sé cómo chingada madre le va a hacer para sacar tanto dinero y poder subsistir en un país pobre, pero se le aplaude, sí, le está echando ganas. Nomás en algo le falló un poquito la idea. Y es que decidió ayudar al pueblo con bonos de dinero en efectivo. Creo que en bancos o no sé, unos centros donde les iba a dar el dinero. Y se hicieron demasiadas concentraciones, demasiados putazos para tratar de agarrar ese dinero. Y no, fue un verdadero caos. Pero afortunadamente la mayoría de gente de ese país la ha agarrado la onda, Nomás una observación. Últimamente el presidente Bukele ha estado escribiendo allá en Twitter, porque obviamente es una persona que es muy bien aceptado dentro de la comunidad. Youtuberas, millennials, de todas las edades. El vato se sabe relacionar, cae bien, pues. Pero ha estado criticando a México. Y mira, yo pienso, aunque yo tengo un puto desmadre en mi casa,
dedícate a ordenar el tuyo y no te metas con la soberanía. No digo, o sea, yo sé que no es en mala actitud, pero bueno, yo valgo verga, o sea, no soy famoso, pero pues si un famosito se pone a escribir algo y dice, este país vale madre, obviamente los demás le van a decir, ¿y a ti qué verga te importa? Digo, lo dejo a consideración. Y el país de América que más peor la está pasando creo que es Ecuador. Guayaquil es un infierno prácticamente. Híjole, no voy a pasar imágenes por respeto, pero yo creo que todos las hemos visto y no son noticias falsas, la verdad. Hay cadáveres en la calle que no son recogidos y pareciera que son cosas y no personas. Y eso... Sí, saca un poquito de onda y nos pone a pensar, a reflexionar. Y pues la disparidad en el mundo en cuestión de economía es bastante, bastante difícil. Aunado a pinches gobernantes que son ratas y se llevan el dinero que sería para el pueblo, ¿no? Híjole, Dios bendiga a Ecuador y que salgan de esta. Es lo único que podría yo decir. Se prevé que esta región va a ser la segunda más jodida de América pasando este puto desmadre. Y adivinen quién va a ser la primera, obviamente, ¿no? O sea, Venezuela. Ni voy a hablar de lo que está pasando ahí porque yo creo que ya no. Lo imaginamos y igual mis deseos que todo salga bien, que al final digamos, mira, lo pudimos superar. El quinto país que vamos a analizar de manera superficial, ¿no? Esta es una plática, recuerda, yo no soy periodista, yo no soy nada, simplemente estamos conversando. Mi amado México, estamos viendo el pinche desmadre que se genera en el mundo cuando un pueblo, una nación entera le vale verga. Y pues nos sigue valiendo reverendo pito. Diría yo que mis respetos, ¿cómo nos vale reverenda madre? No, sí que estamos pesaditos para la situación. Seguimos creyendo que es mentira, seguimos creyendo que es un chisme. Si alguien tuviera la oportunidad de pasar por un hospital, yo los invito a que vayan a un seguro social y vean el pinche desmadre. Pero no, ni vayas, te vas a contagiar. Créeme que esto se va a poner color de hormiga. Yo no quiero desear el mal a toda mi gente, pero es que llegas a un punto que dices, estos pinches animales prehistóricos no van a entender, güey. Entonces, ¿qué se puede hacer? Simplemente que pase lo que tenga que pasar. Tianguis abiertos, mercados para comprar pescado y mariscos por la Semana Santa. Hazme el puto favor. Sí, está peligroso. Pues sí, es un riesgo, pero... ¿Qué les digo? No, pues como una tradición, ¿no? Y no se acostumbran a dejarla. ¿En qué parte del cerebro entra una lógica de esas? No lo entiendo, no lo voy a entender. Creo que me explota el cerebro ante esas actitudes, créeme. Es como darte cuenta que al personal médico lo están agrediendo. Eso da risa en vez de darme coraje. En todos los países del mundo se les aplaude por la gran labor que están haciendo. Y aquí pues no, se les sataniza. No, estamos bastante jodiditos, Como que algo nos pasó, ¿en qué momento? Y de nuestro viejito querido, pues ya ni hablamos, ¿no? De Andrés Manuel. Sigue viviendo en una realidad virtual que... es como una burbuja de entretenimiento. Creo que nomás él lo entiende porque muchísimos estamos sacados de onda. La última que se aventó fue felicitar al pueblo mexicano por seguir la cuarentena, por entender y hacer las cosas bien. Si las playas de Acapulco estuvieron vacías porque no dejaron entrar a la gente, pero hubo caravana. Los pinches vacacionistas querían ir. Para ellos la realidad es totalmente otra, Pero bueno, ante todo eso no más queda decir que los que puedan hacer la cuarentena, los que puedan estar totalmente aislados y no contagiar a sus seres queridos, a sus abuelos, sigo pidiéndote por favor, piensa en ellos, a echarle ganas, hay que seguirle lo que se pueda. Mira, yo con una cervecita de estas soy feliz. Está de la verga comprar huevos, comprar tortillas o comprar agua. Pero se puede, sí que se puede. Compra lentejas, compra granos y créeme que se van a multiplicar y vamos a salir adelante. Yo creo que sí lo podemos lograr.
Y bueno, gracias por haberme escuchado, gracias por haber platicado conmigo. ¿Tienes alguna observación? ¿Te ofendiste? Nuevamente, no lo hago de mala onda, simplemente que pues, es lo que pienso y pues no me lo puedo callar. Lo hago con muchísimo respeto. Si quieres, nos sentamos a platicar en los comentarios. Te suscribes, le das un like a este video y lo más importante, compártelo. Hay que crear una comunidad de responsables que estamos haciendo las cosas bien. Sí, sí, cómo no. Hasta luego.